Ya, vamos a ver entonces VIH. Con esto ya estaríamos terminando. Un momento. Ya, bueno, les decía que con esto ya estaremos terminando todas las asesorías de laboratorio y tendrían sus clases completas. ¿Ok? Igual todo esto va a ser subido, como saben, al canal de YouTube. Y bueno, vamos a empezar entonces con VIH. Bueno, en cuanto a la introducción del tema, ya saben que en julio de 1981, en Estados Unidos, la CDC alerta por primera vez sobre estos primeros casos de VIH. Primero se pensó de que era un extraño tipo de neumonía que estaba asociado con una severa inmunodepresión, principalmente en pacientes homosexuales, ¿okay? Se tenía este estigma, esta creencia de que el VIH era una enfermedad netamente de homosexuales, ¿okay? Así es como se conoce en etapas tempranas. En el Perú, como tal, el primer caso se presentó en 1983 y fue este paciente aislado por linfadenopatía. En 1984 ya se encuentra al VIH como agente causal del SIDA como tal. En 1985 se encuentra a la prueba de ELISA como la primera prueba diagnóstica para el SIDA, para el VIH. 1987 ya contamos con el Western Blot. Y en 1989, la primera prueba para detectar la antigenemia P24. En Perú suele ser, como ya parte de epidemiología, en el Perú suele existir mayor incidencia en pacientes de entre 25 a 29 años, mayormente en hombres. Como agente etiológico, tenemos que el género, bueno, que el VIH va a pertenecer al género lentivirus de la familia retroviridae y se va a clasificar en dos tipos, en VIH1 y 2, ¿ok? El 2 siendo el menos patógeno. Además, va a contar con cuatro grupos donde tenemos al M o, bueno, main o principal, el N, que puede ser no M o no O, el O, que es el outlier, y el grupo P. ¿Ok? El grupo M va a ser mundial, se va a subdividir a su vez en 9 subtipos, ¿ok? De la A a la K, 8 subtipos, ¿ok? Y 6 A, ¿ok? Vamos a tener el A1, A2, etcétera, 2F, que tenemos el F1, F2, ¿ok? Esto no lo tomen a mucha importancia, digamos. Okay. En cuanto a virus, vamos a ver en cuanto a su morfología, que es un virus esférico de 100 a 120 nanómetros de diámetro, con una envoltura de una capa fosfolipídica, como se puede ver en la imagen, que va a provenir de la célula huésped, donde se va a anclar la GP41. Vamos a tener además una zona externa que va a estar limitada por la glicoproteína de superficie viral GP100B. ¿Ok? En el interior de la proteína de la matriz P17, esta va a servir de sostén para la cápside icosaédrica P24, la cual se va a encargar de proteger el material genético viral que va a estar constituido por dos hebras de ARN idénticas. ¿Ok? Que estas van a estar unidas por un puente de hidrógeno que se va a encargar de almacenar esta información, ¿sí? Almacena enzimas virales necesarias para la replicación, donde vamos a tener a la integrasa, la transcriptasa inversa y la proteasa, que ya vamos a ver en el ciclo vital del VIH para qué nos sirve cada una de estas. Acá está, ¿ok? Es el ciclo de vida del VIH. Un momento, chicos. Entonces, en cuanto a su ciclo de vida,
vamos a ver que va a estar dividido por etapas, ¿ok? Específicamente siete etapas en la cual va a empezar con el enlace. Si sí, tenemos el enlace o también llamada etapa de fijación, donde este virus VIH se va a enlazar o se va a fijar a los receptores en la superficie de los linfocitos CD4. ¿Ok? Los linfocitos son CD4, van a ser, digamos, la puerta de entrada, por así decirlo, de este virus. Y es por esto, casualmente, que nosotros cuando vemos el estado inmune del paciente, hacemos un recuento de CD4, ¿ok? Cuando se le hace el seguimiento, también el tratamiento, se ve la carga viral y se ve el conteo de CD4 para ver en qué estadio va a estar nuestro paciente. ¿Ok? Entonces, estos receptores, como habíamos dicho, en superficie de CD4. Luego vamos a ver una inactivación. Vamos a ver inactivación de los antagonistas de CCR5 e inactivación de inhibidores post-fijación. Acá vamos a ver dos correceptores importantes, que son los CCR5 y los CXCR4. Estos, bueno, van a servir como correceptores simplemente. Luego, en una segunda etapa, vamos a tener a la fusión. Acá vamos a encontrar a la envoltura del VIH y la membrana del linfocito CD4, que estas dos se van a fusionar, se van a unir, permitiendo que el VIH entre a la célula. ¿Okay? Acá ya está la entrada del virus como tal. En una tercera etapa, vamos a tener ya a la transcriptasa inversa. ¿Okay? La transcriptasa inversa que estábamos mencionando en la diapositiva anterior, dentro del linfocito CD4, vamos a ver que el VIH va a liberar y va a usar esta transcriptasa inversa, que es parte del VIH, generando una conversión del ARN del virus, ¿okay? Genera la conversión del VIH del virus en material ADN, ¿okay? Entonces, la transcriptasa inversa va a convertir ARN viral en ADN, ¿okay? En ADN. Esta conversión va a permitir que el virus del VIH pueda entrar al núcleo del linfocito CD4 y se pueda combinar con el ADN nuestro, ¿ok? Se combina con el ADN ya del paciente. En una cuarta etapa, ¿ok? En una cuarta etapa vamos a ver que dentro del núcleo del linfocito CD4, ya que recuerden que acá ya existe la conversión del ARN en ADN, ¿no? Acá ya estamos dentro del CD4 para integrar el material genómico del virus y el paciente. Entonces, acá va a entrar la integrasa. El virus del VIH va a liberar la integrasa, que es una enzima, usa esta integrasa para insertar o integrar su ADN viral que recién lo convirtió por la transcriptasa inversa dentro del ADN del linfocito CD4. ¿Ok? Y acá el paciente puede entrar en una etapa de latencia. Luego, pasando a una quinta etapa, vemos la multiplicación. Esto se va a dar una vez que el VIH se integre dentro del ADN del linfocito CD4, comienza a emplear el mecanismo de ese linfocito para, de esta forma, crear cadenas largas de proteínas de VIH. Luego vamos a pasar por el ensamblaje, donde el CD4 va a salir ya a la superficie, como se ve en la imagen, para poder ensamblarse en un VIH inmaduro no infeccioso. Y por último, se va a dar la gemación. En la gemación, la proteasa va a descomponer esas largas cadenas de proteínas que se habían formado previamente y se crea ya un virus maduro infeccioso. ¿Okay? Ese va a ser el ciclo de vida de nuestro virus VIH. En cuanto a la transmisión, como ya sabrán, mayormente se va a dar un 95% por contacto sexual. ¿Okay? Transmisión sexual como principal método de transmisión.
del VIH. Pero además se puede transmitir por sangre, ¿okay? Por secreciones vaginales, por leche materna, líquido preseminal, secreciones rectales, etc. Ahora, este virus va a tener también ciertos estadios, como les había comentado, ¿no? Tiene un estadio de primoinfección, ¿no? De infección temprana, mejor dicho, tiene una latencia clínica y además, vamos a tener ya la última etapa, que es la etapa de virus SIDA, ¿verdad? Cuando ya las infecciones oportunistas me generan distintas patologías, como les había comentado, la tuberculosis, el toxoplasma, etc. Entonces, vamos a ver primero, bueno, la infección primaria, la primera etapa, donde tenemos que no hay anticuerpos detectables y este primer estadio simplemente va a cursar con síntomas gripales. ¿Okay? El paciente puede tener tos, estornudo, sí va a tener síntomas gripales y no va a poder diferenciarse con un, o sea, no vamos a poder decir, ok, el paciente tiene VIH. No, simplemente tiene síntomas como un resfriado común. ¿Okay? Acá vamos a tener, como se puede apreciar en la imagen, una amplia diseminación del virus. Además, se va a sembrar en órganos linfoides. ¿Sí? Esto es en la primera etapa. Cuando pasa a una segunda etapa, ya entra en un periodo de latencia. ¿Okay? En un periodo de latencia donde va a ser un periodo asintomático, no hay síntomas externos, el CD4 va a ir bajando lentamente, como se ve acá, de morado. ¿Okay? Baja el CD4, va a bajar la inmunidad del paciente. La carga viral también va a disminuir. ¿Ok? Disminuye la carga viral. Por último, en una etapa 3 o estadio SIDA, ya vamos a ver que la carga viral aumenta, tiene un pico, ¿okay? La carga viral aumenta y el CD4 ya disminuye, ya está por el piso. Acá el CD4 va a estar, como les había comentado en la clase anterior, va a estar menor a 200, ¿ok? CD4 menor a 200 me va a significar un estadio SIDA. Acá vamos a tener ya una clínica significativa generada por las infecciones oportunistas, ¿ok? Además, en cuanto, bueno, a la teoría, vamos a ver que el ingreso va a ser a través de lesiones de mucosa o por célula de la lámina propia del sistema GALT. Esta va a ser la primera diana de infección. ¿Okay? Este va a ser el principal mecanismo de defensa contra gérmenes del tracto digestivo, la barrera más permeable del organismo. Además, tenemos que saber que va a existir un periodo de ventana de 4 a 12 semanas donde el VIH no va a ser detectable pese a la alta viremia que puede tener. ¿Okay? ¿Esto qué quiere decir? Que pese a la carga viral que pueda tener el paciente, no va a haber anticuerpos, como lo dice acá, no va a haber anticuerpos que las distintas pruebas puedan detectar para yo poder hacer un diagnóstico precoz de esta enfermedad. Entonces, es por esto que cuando vimos la clase de hemoterapia, de transfusión, etcétera, y habíamos comentado que se hacen las preguntas respectivas al paciente, ¿no? ¿Cuándo ha sido su última relación sexual de riesgo? Esta pregunta es para justamente evitar que en la transfusión, de repente, o porque se hace sí o sí la serología, ¿no? Sí o sí se le hace la prueba de VIH. Pero ¿qué pasa si su última relación de riesgo fue hace 2 semanas y el paciente se infectó? En la serología que yo le haga al momento de querer hacer la transfusión de sangre o la donación de sangre, mejor dicho, la prueba me va a salir negativo porque estamos dentro del periodo de ventana. Pero ¿qué pasa si ya el paciente pasa como negativo? Yo acepto su donación de sangre y esa sangre la uso, la transfundo. El paciente era negativo supuestamente a las pruebas, pero tuvo un contacto de riesgo que le pudo generar una infección. Entonces, esa infección de VIH yo se la estaría pasando sin querer a otro paciente.
¿no? Entonces, por esto que se tiene que respetar el periodo de ventana. Además, tenemos que la TH17 va a expresar CXCR4 y CCR5, que es lo que habíamos visto en el ciclo vital del VIH, para regular la homeostasis, la respuesta innata de adaptativa de la flora intestinal, ¿ok? Estos serían los primeros blancos de la infección. En cuanto a la clínica, como habíamos comentado, la clínica va a depender de la etapa en la cual esté cursando el paciente, ¿ok? Vamos a tener síntomas como fiebre, dolores de cabeza, dolor de garganta, fatiga excesiva, escalofríos, dolor muscular, inflamación de glándulas, erupción maculopapular en el torso y en algunos casos simplemente ausencia de síntomas. ¿Ok? Como pueden ver acá, la mayoría son síntomas gripales, como habíamos comentado. Esto es en una etapa de infección aguda, ¿no? Los primeros síntomas de 2 a 4 semanas después de la primera exposición y son síntomas parecidos a la gripe. Luego, cuando ya se hace crónico, después de la infección aguda, vamos a ver que los síntomas van a variar dependiendo de la gravedad, ¿no? Desde síntomas leves a síntomas ya más graves. Puede cursar con tos, dificultad para respirar, puede cursar con pérdida de peso, con diarrea, con fatiga, con fiebre, etcétera. ¿Ok? Acá va a depender, como les comenté, del estadio con el cual esté cursando el paciente y de la infección oportunista que pueda generar la distinta patología, la distinta clínica. Además, ya en un estadio SIDA, en un estadio más avanzado, vamos a ver fiebres altas, mayores a 37.8, que además son persistentes, escalofríos, sudores nocturnos, manchas blancas en la boca, que puede significar, por ejemplo, una candidiasis que pueda tener el paciente, llagas genitales o anales, va a tener fatiga severa, erupción en la piel, que pueden ser de color café, rojo, morado, rosado, ya que la infección oportunista más común en un paciente SIDA, en cuanto a la piel, por ejemplo, vamos a tener al sarcoma de Kaposi. Entonces, dependiendo, como les digo, del estadio y dependiendo del agente infeccioso oportunista, vamos a tener distintos tipos de clínica en nuestro paciente con VIH. Pero bueno, puede cursar además con neumonía, problemas de memoria, dolores de cabeza, pérdida significativa de peso, etcétera. No, evidentemente también puede tener un estreptococo-neumonía, etcétera. Acá tenemos todas las patologías que podrían cursar en este estadio de SIDA, ¿no? Como les había comentado anteriormente, la demencia, el toxoplasma, la tuberculosis que va a estar muy, muy arraigada con la VIH. Y esto ya lo hemos conversado. Herpes también les había comentado, papiloma, etc. Ahora sí, hasta acá, ¿alguna pregunta para ya empezar con el laboratorio? Ok, sigo entonces. En cuanto a las pruebas serológicas, vamos a hacer pruebas directas como la búsqueda de antígeno, donde vamos a buscar al antígeno P24, el VIH. Podemos también hacer pruebas indirectas, donde se buscan anticuerpos, como el anti-VIH, la búsqueda de antígeno-anticuerpo y pruebas del RNA, ¿okay? Que las vamos a desglosar en estas diapositivas. Como prueba rápida, bueno, la prueba rápida va a estar indicada para la evaluación y decisión rápida sobre la profilaxis medicamentosa en mujeres que están finalizando el embarazo o el trabajo de parto que no han sido testeadas con anterioridad. ¿Ok? Acá va a tener una sensibilidad del 99% y una especificidad del 98%. ¿Cuál es la importancia de esto? Cuando tenemos una paciente con VIH, y eso ya lo van a ver en infectología,
Se tienen que tomar ciertas precauciones, ¿no? Cuando hay una paciente embarazada con VIH, claro, se toman ciertas precauciones para que el hijo no resulte infectado. Por ejemplo, ¿qué precauciones tomar? El parto va a ser sí o sí por cesárea. Lo que dice un protocolo es por cesárea. No se hace protocolo, no se hace, perdón, parto natural en paciente con VIH positivo. ¿Ok? Es parto por cesárea. Además, la madre, una vez que el hijo nace, bueno, evidentemente se le hacen las pruebas respectivas al hijo, pero en la madre no se le permite dar lactancia. ¿Ok? Se anula la lactancia materna y el Estado le da leche de fórmula al recién nacido. Okay, entonces, esas son algunas de las precauciones que se suelen tomar, ¿sí? Aparte de los exámenes que se le harían al niño, al recién nacido, se evita la cesárea, perdón, se evita el parto natural, se hace una cesárea y se corta la lactancia materna. ¿Okay? Esas dos cositas las van a ver después. Además, bueno, si el test rápido es positivo, se suele proceder a ratificar este resultado con un segundo test rápido. Para confirmar el diagnóstico presuntivo de la infección por VIH. Si no se cuenta con segundo test rápido, se debe de proceder con una prueba de ELISA de tercera o de cuarta generación. ¿Ok? Ahora, esto es, de esta forma se ve la prueba rápida de VIH, ¿no? Con gota de sangre. Al paciente se le hinca, ¿no? Se le hinca al paciente y esto va a ir pintando. Va pintando, va pintando. Lo primero que pinta es la C, ¿ok? La C es de control. Todas las pruebas deben de pintar en control para saber que la prueba está funcionando correctamente, ¿ok? La C de control. Si pinta solamente la C de control, es que la prueba está correcta, que está funcionando bien y que es negativa. Si pinta el control y pinta la T, es que el paciente es positivo y bueno, se tiene que repetir la prueba o hacer la prueba de ELISA, como dice acá. Pero si solamente pinta la T, es inválido, ya que, como les había comentado, tiene que pintar sí o sí el control. Y caso contrario, si no pinta nada, de igual forma es inválido porque sí o sí tiene que pintar el control en la prueba para ver que esté funcionando correctamente. ¿Ok? Luego tenemos el core test. El core test, vamos a ver que es una prueba cualitativa cromatográfica que va a detectar anticuerpos, ¿ok? Anticuerpos VIH1 y VIH2. Esta es una tira de membrana, como se observa en la imagen, que va a estar recubierta con GP41 y anticuerpos P24 en la primera banda y GP36 en la segunda. En este caso, la sangre y el conjugado se van a mover por la membrana cromatográfica hacia la región T, ¿okay? Ya que recuerden la C de control, ¿no? Se mueven hacia la región T. El dispositivo va a tener los números 1 para VIH1 y 2 VIH2 y la C de control, ¿okay? En este caso, ¿cómo se analiza esta prueba? Vamos a ver que es positivo, como se ve en la imagen, si pinta el control y si pinta la T. ¿Ok? Aparecen dos bandas coloreadas en la zona T de test y C de control. Va a ser negativo cuando solamente pinte el control. Va a ser inválido cuando, de nuevo, como en la imagen anterior, cuando no pinte ninguno. No pinta ni el C, no pinta el T. En este caso hay que repetir. Y es inválido de la misma forma solamente cuando pinta la T. Ahora, lo que se suele hacer además, que va a ser una de las pruebas confirmatorias, va a ser la prueba de ELISA, ¿ok? Siendo la de diagnóstico más precoz, la ELISA de cuarta generación, ¿ok? Ya que la ELISA de cuarta generación va a buscar anticuerpos y va a buscar el antígeno P24. ¿Ok? Antígeno P24 lo que me va a dar el diagnóstico más temprano, el diagnóstico más precoz del VIH, ¿sí? En cambio,
La ELISA de tercera generación solamente va a detectar anticuerpos. Luego tenemos ELISA de segunda y ELISA de primera, ¿okay? Que lo vamos a ir viendo en un momento. Acá está, ¿okay? Este es el desglose de cada uno en las pruebas de ELISA. Entonces, la ELISA de primera generación, tengan en cuenta que las generaciones es conforme fueron saliendo. Pues luego, ¿no? La primera generación es la primera prueba que salió, luego ya hay una mejora y sale la de segunda, luego la mejora y sale la tercera y así sucesivamente. Entonces, la primera que salió es la ELISA de primera generación que sirvió para detectar el lisado viral de la VIH1. Pero lamentablemente esta era de sensibilidad limitada. Tenía, bueno, analizaba proteínas celulares contaminantes y tenía reactividad cruzada. Para la ELISA de segunda generación, acá ya se tomaba en cuenta a los péptidos sintéticos del VIH1 y el VIH2. Acá ya se mejoró la sensibilidad. Acá ya no había proteínas celulares contaminantes y se mejoró la especificidad. Luego, en la ELISA de tercera generación, que si no me equivoco, esta es la que más se suele usar, creo que es la que está más a la mano, esta ELISA de tercera generación permitió una detección temprana del VIH, empezó a detectar anticuerpos como el IgM y el IgG, y además, bueno, el VIH1 y VIH2, que ¿okay? Detecta los péptidos sintéticos del VIH1 y 2, proteínas recombinantes y la detección de grupo O y grupo M. La última que tenemos, la ELISA de cuarta generación, nos permite detectar antígeno, anticuerpo, el antígeno P24 que les había mostrado hace un momento, ¿okay? Antígeno P24, haciendo que esta ELISA de cuarta generación sea la prueba que nos permite la detección más temprana de todas, ¿okay? Por la detección del antígeno P24. De igual forma, va a servir para VIH1, VIH2 y para detectar IgM e IgG. Ahora, ¿cuándo vamos a tener falsos negativos? Vamos a tener falsos negativos, como les había comentado también, en fases iniciales. Perdón, es que como ha ganado la U, están reventando fuegos artificiales. Ya, vamos a tener falsos negativos en fases iniciales de la infección, ya que recuerden que hay un periodo de ventana, ¿verdad? Hay un periodo de ventana donde no hay anticuerpos que detectar, entonces puede generar falsos negativos. En estadios finales de la infección también van a dar falsos negativos, en tratamiento inmunosupresor, en trasplantados de médula ósea, en pacientes con hipogammaglobulinemia. Y puede generar falsos positivos cuando hay inactivación de las muestras por calor, en errores en la identificación de la misma, cuando hay una mala lectura, cuando hay embólisis en pacientes también multíparas y en hepatitis alcohólica. Ahora, ¿cuáles son las pruebas confirmatorias para VIH? Vamos a tener a la prueba de inmunoelectrotransferencia o Western blot como prueba confirmatoria, a la inmunofluorescencia indirecta o IFI, al inmunoblot con antígenos recombinantes y a la radioinmunoprecipitación o RIPA. Empezando con el Western blot, vamos a ver que este va a ser el más utilizado, ¿ok? Es el examen de confirmación de diagnóstico más utilizado. Va a consistir en la separación de antígenos virales a través de la electroforesis en geles de poliacrilamida que luego van a ser transferidos a una membrana de nitrocelulosa que esta va a ser expuesta con los anticuerpos del suero al entrar en contacto con una antiglobulina marcada con una enzima. ¿Okay? Acá va a ser positivo por lo menos dos de las siguientes proteínas. ¿Okay? Va a ser positivo cuando detecta la P24 característica, la GP41 y la GP120 o GP160. ¿Okay? Esto me va a dar la positividad en el caso del Western blot. ¿Okay? Seguimos.
Sí, Western Blot, prueba confirmatoria más utilizada. Es lo que se tiene que sacar de acá. Además, tenemos otras pruebas ya mencionadas, como el inmunoensayo lineal o LIA, que son proteínas virales recombinantes o sintéticas que se van a aplicar en un soporte de nitrocelulosa de forma pasiva, lo ¿ok? Esta no es muy utilizada. Tenemos a la RIPA, que esta va a requerir de un cultivo de VIH en linfocitos o células H9 en presencia de aminoácidos marcados con radioisótopos, metionina 35S y cisteína 35S, que van a ser incorporados en las proteínas del virus. Ahora, la limitación de esto es que el cultivo viral, el cultivo como tal, demora, ¿ok? Y tú en un paciente VIH lo que quieres es empezar a darle tratamiento antirretroviral lo más rápido posible, ¿ok? Entonces, evidentemente, una prueba que te va a demorar en dar un tratamiento no es muy utilizada. Luego tenemos, por último, a la inmunofluorescencia indirecta o IFI, ¿ok? Esta se va a encargar de detectar anticuerpos totales empleando células linfoides infectadas con VIH1 y fijadas a una lámina de vidrio. Acá lo que se va a utilizar es una placa con células infectadas con VIH, a las cuales se les va a adicionar el suero del paciente y la presencia de anticuerpos contra VIH para detectar anticuerpos anti-IgG humano marcado con isotiocianato de fluoroceína. Esta prueba de IFI va a ser útil para diagnosticar infección temprana y para confirmar o descartarla en casos de un Western blot indeterminado. Ahora, como algoritmo, ya que bueno, van a ir viendo, y yo lo que más les recomiendo es al momento de estudiar, ver las guías. Vean las guías prácticas del MINSA, ¿ok? Las guías prácticas del MINSA, porque a veces hay clases que suelen ser un poco desorganizadas o que no se suele llegar a entender bien la información. Entonces, ahorita, bueno, en su ciclo, que ya casi están terminando, ven las cosas por partes, pues, ¿no? Ven semiología, ven la clínica, luego aparte ven el diagnóstico de imagen, aparte ven este laboratorio y todo por separadito. Cuando lleguen a medicina 2, medicina 3, ya van a ver la patología como tal, van a ver todo. Van a ver la clínica, la epidemiología, los síntomas, van a ver las imágenes, van a ver laboratorio y van a ver el tratamiento. ¿Ok? Entonces, para que vean todo en orden, lo que yo les recomiendo, al menos para las patologías más características como tuberculosis, como VIH, etcétera, diabetes, ¿no? Es que se vean las guías clínicas del MINSA, ya que eso es un protocolo ya estandarizado para estas patologías. Entonces, vamos a ver la norma técnica para el VIH. Entonces, habíamos dicho que lo primero que se hacía era la prueba rápida, ¿verdad? Pues vamos a marcarlo un momento. Ya, entonces lo primero que se hace es una prueba rápida, ¿verdad? Si esta prueba rápida sale reactivo, habíamos dicho que teníamos, o positivo, dijimos que teníamos dos opciones. La primera opción era hacer una segunda prueba rápida, ¿verdad? Segunda prueba rápida. Si sale positivo, se tiene que hacer una prueba confirmatoria. ¿Ok? Se puede hacer una prueba de IFI o se puede hacer también un Western Blot. ¿Ok? Entonces, primer camino, prueba rápida, positiva. Segunda prueba, confirma. Claro, segunda prueba para descartar. Se le hace, si sale positivo, se hace una prueba confirmatoria como la IFI o como Western Blot. ¿Ok? Entonces, ese es el primer camino. El segundo camino que habíamos dicho que si no teníamos esta segunda prueba rápida, podíamos usar una prueba de ELISA. Entonces, primera prueba positiva, primera prueba rápida positiva. No hay segunda prueba rápida para hacerle, porque ya sabemos que los recursos de MINSA son limitados y se puede dar la casualidad que justo no tengas otra prueba rápida. Entonces, puedes usar una prueba de ELISA.
Si esta prueba de Lisa sale positiva, te vas de nuevo con una prueba confirmatoria y terminas realizando tu IFI o tu Western blot. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si este IFI, como habíamos dicho, sale indeterminado? ¿No? Tú hiciste tu prueba positiva, tu prueba rápida positiva, tu segunda prueba rápida positiva o tu ELISA positiva, pero haces tu prueba confirmatoria y te sale negativo. Entonces, ¿qué pasó? No puede ser que dos pruebas distintas estén mal, ¿verdad? Entonces, vas a un, si el IFI, habíamos dicho que si está indeterminado, te vas a un Western blot. ¿Ok? Te vas a un Western blot. ¿Sí? Entonces, si el IFI sale positivo, paciente infectado. Si el IFI sale, claro, si sale positivo, paciente infectado. Si sale negativo, ok, negativo, hay que hacerle una prueba con Western blot para descartar. ¿Ok? Ese sería nuestro algoritmo diagnóstico. Entonces, para el diagnóstico de infección confirmada, tenemos dos pruebas de tamizaje reactivas más una prueba de confirmación positiva. ¿Okay? Estas pruebas de confirmación ya vimos que pueden ser IFI o puede ser Western blot. Y las pruebas de tamizaje reactivas ya vimos que pueden ser dos pruebas rápidas o que puede ser una prueba rápida más una prueba de ELISA. Ya está. Quedó claro esto, ¿verdad? Sí. No, no. Ok. Seguimos. Ahora, en cuanto al CD4 y la carga viral, esto es algo que siempre se va a. Son pruebas que siempre se van a realizar en el paciente en cuanto a su. Para el manejo del tratamiento. ¿Ok? Se hace para el manejo del tratamiento, se le hace para el seguimiento del paciente. Entonces, vamos a ver que el CD4 y carga viral son los mejores marcadores pronósticos de la progresión a SIDA en pacientes VIH. El CD4 se va a encargar de predecir la progresión a corto plazo. ¿Ok? Predice, perdón, progresión a corto plazo. Y va a correlacionar con el desarrollo de infecciones oportunistas. No, ya les había mencionado, cuando el CD4 está menor a 200, estamos en una etapa SIDA. ¿Ok? Nosotros damos el estadio de SIDA por el CD4, no por la carga viral. ¿Ok? Entonces el CD4 me va a servir para correlacionar con el desarrollo de infecciones oportunistas, que ya vimos que son la cándida, la neumonía, el toxoplasma, etcétera, etcétera. ¿Ok? Lo otro entonces va a ser la carga viral. La carga viral va a predecir la progresión a largo plazo y predice también la respuesta al tratamiento. ¿Ok? Predice la respuesta al tratamiento. Entonces, en base a estos dos es que yo le voy a hacer el tratamiento respectivo al paciente. ¿Ok? Hay un tratamiento ya estandarizado que manejamos en Perú, pero va a depender de cómo le vaya al paciente también, porque puede ser que de repente el tratamiento estandarizado le genere náuseas, que veamos que en sus pruebas de carga viral y de CD4, que veamos que la carga viral no esté disminuyendo, entonces estaríamos ante un paciente farmacoresistente. Habría que cambiarle también los medicamentos, ¿no? Darle algo más fuerte para evitar esta resistencia y que pueda bajar la carga viral. Entonces, CD4 y carga viral importantísimos para el seguimiento del paciente. Ahora, esto es en cuanto al paciente, a los recién nacidos, ¿ok? Los recién nacidos, como les había comentado, bueno, de por sí ya en las embarazadas se tiene que tener un cuidado especial, ¿no? En el recién nacido también. Si hay una madre VIH positiva, al hijo se le tiene que hacer el seguimiento mediante distintas pruebas de tamizaje. Entonces, vamos a ver que la transferencia transplacentaria de los anticuerpos maternos del tipo IgG pueden estar presentes en el niño hasta los 18 meses de vida, ¿sí? Esta transferencia transplacentaria es por lo cual nosotros vamos a evitar el parto natural. Por esto se prefiere el parto por cesárea.
Además, tenemos que el diagnóstico antes de esta edad debe realizarse exclusivamente a través de ensayos virológicos como la detección del RNA plasmático y el DNA proviral. Vamos a usar la detección del AGP24, el antígeno P24, va a tener acá una muy baja sensibilidad que va del 8 al 32%. La sensibilidad del PCR del ADN a menos de 48 horas de vida va a ser menor a 40%. Durante la segunda semana aumenta a 93% y 28 días de vida, a los 28 días de vida va a alcanzar el 96% de sensibilidad con una especificidad del 99%. ¿Ok? Entonces acá vamos a tener que a todo niño con prueba de ELISA para VIH reactivo o positivo, más una prueba confirmatoria positiva, llámese IFI, llámese Western Blot, mayor a 18 meses de edad, esto me va a significar un paciente infectado. ¿Ok? Entonces, paciente positivo, en resumen, va a ser un paciente con ELISA positivo más un IFI o un Western Blot positivo. O también un niño expuesto al VIH al cual se le realiza una prueba de PCR con resultado positivo en dos oportunidades distintas. ¿Sí? Estos dos van a significar un niño con, infectado con VIH. Tenemos también un algoritmo diagnóstico de VIH en menores de 18 meses. ¿Okay? Acá simplemente para no marearlos, al paciente se le hace tres pruebas de VIH. ¿Okay? Se le hacen tres pruebas. Lo ideal es que las tres evidentemente salgan negativas para que nosotros digamos que nuestro paciente está no infectado. ¿Okay? Se le hace una muestra a las 24 a 72 horas o 14 a 30 días. Luego se le hace otra muestra de 1 a 2 meses. Perdón. Ya, de ahí se le hace otra, perdón, de 1 a 2 meses y la última de 4 a 6 meses. ¿Ok? Esto va a significar que mi paciente está infectado. Y bueno, caso contrario, si sale positivo, obviamente paciente infectado, ya que tenemos ambos casos, ¿verdad? Entonces, eso sería todo en cuanto a la clase. Vamos a ver entonces un poquito de casos de resolución de examen. ¿Ok? Tenemos entonces mujer, paciente mujer 25 años, casada hace 3 años, presenta hace 6 meses una importante baja de peso, ¿no? Tiene baja de peso 6 kilos, tiene sudoración profusa y sensación de calor. Algunos episodios de diarrea. Prueba rápida y RIPA para VIH positivos. Entonces, de acuerdo a estos datos, ¿cuál es el diagnóstico más probable? No sé si alguno de ustedes quiere responder. ¿Sería infección por VIH? Claro, infección por VIH, ya que estamos viendo que tiene una prueba rápida positiva y tiene la RIPA, ¿no? Que habíamos dicho que es una prueba confirmatoria positiva también. Entonces, infección por VIH. Luego tenemos varón, 47 años, presenta desde hace 6 días ulceración indolora de aspecto rojizo en el glande. Tiene múltiples adenomegalias en ingles. En la entrevista nos va a revelar que es homosexual. Lo cual a mí me parece que esto es innecesario, pero bueno, es homosexual, ha mantenido relaciones sexuales con varias parejas. Señale cuál es el examen de laboratorio más importante para el diagnóstico presuntivo de VIH. ¿Cuál sería la respuesta ahí? ¿Sería el test de ELISA? Test de ELISA, ¿cuál? ¿Segunda, cuarta? Segunda. 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 Ya. A ver, dame un momento, sí, por favor.
Ya, ¿por qué sería segunda, a ver, y no cuarta? A ver, para empezar, a ver, vamos descartando. Para empezar, habíamos dicho que la carga viral va a ser para un seguimiento, ¿no? No es para diagnóstico, es para seguimiento. Entonces acá esta la eliminamos. Aparte que el hemograma no te va a servir para detectar VIH, ¿no? El hemograma lo mucho te va a decir, no sé, pues leucocitosis, qué sé yo, leucopenia, ¿no? Entonces acá no eliminamos. ¿Es preciso hospitalizarlo? Tampoco, pues, ¿no? ¿Es preciso iniciar targa? Te están hablando de diagnóstico, entonces no tiene nada que ver, ¿no? Entonces eliminamos las tres, nos quedamos con segunda generación y cuarta generación. Nos preguntan, ¿cuál es el examen de laboratorio más importante para el diagnóstico presuntivo? Acá la respuesta es test de ELISA de cuarta. ¿Por qué? Porque habíamos visto que el test de cuarta generación iba a ser el que nos iba a dar el diagnóstico más precoz, ¿verdad? Acá está. ELISA de cuarta generación nos da el diagnóstico más precoz para el VIH. ¿Sí? Entonces este va a ser el más importante porque mientras más rápido pueda diagnosticar, más rápido puedo tratar. Entonces, el más importante, ELISA de cuarta. Ya. Entonces, el de cuarta generación es para diagnóstico y tratamiento. Claro, cuarta generación ya puedes, o sea, tú necesitas tu prueba confirmatoria, tu IFI, tu Western Blot para ya iniciar el tratamiento. A lo que me refiero es que comparando entre una segunda y cuarta, preferible va a ser la cuarta. A eso voy. Ya, gracias. Ahora, porque claro, para tratamiento ya hemos visto con el esquema. Ok, acá con esto. Acá. Que para tú decir que tu paciente está infectado, necesitas sí o sí tu prueba confirmatoria. Ok, tu IFI o tu Western Blot. Una vez que ya tienes estos, ya inicias tratamiento. Ok. Pero bueno, la pregunta iba, esta pregunta iba, ¿cuál es entre los dos, cuál sería mejor? Pues no, segunda o cuarta. En este caso es cuarta porque te va a dar un diagnóstico precoz. Ya. Entonces, bueno, tercera pregunta, varón de 31 años que acude por consultorio externo por presentar tos con expectoración blanquecina de varias semanas de evolución, ¿no? Tiene astenia, pérdida de peso, disnea, moderados esfuerzos, refiere a relaciones sexuales con parejas eventuales sin medidas de protección. Al examen físico pulmonar, tiene crepitantes finos en ambas bases pulmonares, sin restos, sin particularidades. Analítica básica. Tenemos linfopenia, ¿no? Linfopenia, 148 células por milímetro cúbico, LDH es a 171, PCR 3,6. La radiografía de tórax, vamos a encontrar infiltrado intersticial en ambas bases pulmonares. A la baciloscopía, tenemos, bueno, baciloscopía y cultivo de esputo son negativos, es decir, que no hay tuberculosis, y la prueba de VIH es positiva. Acá sí nos preguntan, ¿qué prueba confirmatoria realizaría? ¿Cuál sería la respuesta acá? Sería Western Blot. Claro, Western Ahí. Blot. Sí, perfecto. Western Blot es la única de estas cinco opciones que es una prueba confirmatoria, ¿verdad? Ya que habíamos visto que todas las ELISAs, más la prueba rápida, van a ser pruebas de tamizaje, ¿verdad? Aquí está. Se consideran pruebas de tamizaje, la prueba rápida y la prueba de ELISA, ¿verdad? Son pruebas de tamizaje, entonces automáticamente se descartan esas opciones. Y quedaría Western Blot. Cuarta pregunta. Paciente varón de 43 años, VIH positivo, refiere que no toma con regularidad su tratamiento retroviral. ¿Okay? Es ingresado, traído a emergencia por su familiar, quien indica que desde hace 3 meses viene presentando diarreas, baja de peso, síntomas respiratorios recurrentes. Laboratorio reporta CD4 en 361. ¿En qué estadio clínico se encuentra el paciente?
Bueno, esto no lo hemos visto por sí. No está en sus PPTs, ¿ok? Pero bueno, por ejemplo, acá de lo que hemos visto que son, pueden ser 3 o 4 estadios. 20 acá se elimina, ¿ok? Habíamos visto que en el estadio, bueno, el estadio 3, son 3 estadios, según lo que les ponen acá, en el estadio 3, o en el 4 se eliminaría. El 3 sí les había comentado que era un estadio SIDA, donde vamos a tener el CD4 a menor a 200, ¿verdad? Entonces no es un estadio SIDA. Entonces acá les quedaría entre el 1 y el 2. Entonces acá les dejo de tarea para que busquen los estadios de según CD4. ¿Ok? Y bueno, eso. Pero ya les di más o menos las opciones. Ya, ahora tenemos, se considera el mejor parámetro predictor de la evolución de la infección por VIH. A ver, vamos a ir descartando y ustedes me dicen entre dos cuáles, ¿ok? Mejor parámetro predictor. IgA plasmática se va, ¿ok? Ya que anticuerpos, antígenos no vamos a usar para predecir, ¿no? Entonces, IgG, IgA se van. Beta 2, microglobulina sérica, ni siquiera lo hemos hablado. Entonces, esas tres, chao. Quedan dos, la CD4 y la carga viral. Entonces, ¿cuál de estas dos sería para ustedes? CD4. CD4. A ver, lo vemos en la diapositiva. ¿Ok? Recuerda que es mejor parámetro predictor de la evolución. ¿Ok? Entonces, habíamos visto acá. No. La CD4 se correlaciona con el desarrollo de infecciones oportunistas. Predice progresión a corto plazo. ¿Okay? Predice el desarrollo de enfermedad sintomática. Y la carga viral predice la progresión a más largo plazo y predice la respuesta al tratamiento. ¿Okay? Entonces, entre los dos. Chicos, discúlpenme un momento, ¿sí? Ya, chicos, disculpen, es que normalmente los domingos no tengo clase, pero tengo un docente que me programa clase de domingos, entonces ya tengo que entrar a exponer y con esta vamos a terminar. Acá sería carga viral, ¿sí? Ya que nos hablan de un parámetro predictor de la evolución, entonces estamos hablando de largo plazo, ¿ok? Entonces acá justo la diapositiva nos mencionaba acá, progresión a largo plazo, ¿ok? Entonces acá sería carga viral. ¿Sí? Carga viral. Ya, chicos, con eso vamos a terminar. Les voy a pasar el postes un ratito. Igual hay bueno, nos hemos quedado en las 5, son 13.
¿Ok? Entonces, o sea, depende de ustedes, ¿no? Si les interesa, si desean revisarlo, me pueden escribir y lo revisamos durante la semana o más tardecito, ¿ok? Porque lo mío no dura más de una hora lo que tengo que hacer ahorita. Entonces, depende de ustedes, me pueden ir preguntando. Ya, entonces, el post es un momento. Postes. Ya, chicos, ahí les acabo de enviar el post-test. Por eso estaríamos terminando. Y bueno, como les había comentado, ya con la clase de VIH se termina todo el cronograma. Entonces, les podría hacer la siguiente semana un repaso. ¿Ok? Un repaso de todos los temas que hemos visto, ver las cositas más importantes de cada cosa y también hacer un banquete. ¿Ok? Así que nada, coordinamos la siguiente semana. Si se consiguen el examen del ciclo pasado, sería genial para con ese último examen, ya que ahí son 40 preguntas, hacer un banqueo y con algo más actualizado, ¿no? Porque lo que yo tengo es el 2023 y 2022. Entonces, con algo más actualizado sería más interesante realizarles un banqueo. Así que nada, chicos, nos vemos y que tengan un buen domingo.